Hola, hoy vamos a aprender a hacer una cola de sirena con puntada de conchita a crochet. Pues vamos a comenzar esta cola de sirena. Como pueden ver, pues es una puntada de conchitas. Sí, para esta cola de sirena vamos a utilizar aproximadamente unas 12 madejas que son de bebé. Bueno, en esta ocasión pues yo usé bebé batik Alice Burkum. Me encantan por los colores, porque vas tejiendo y se van acomodando los colores así como lo ven ahorita, y pues la verdad me gusta muchísimo. Aproximadamente unas 12 madejas, dependiendo de cómo teja cada quien también, pues es como van a utilizar de madejas. Lo que yo les recomiendo es que tejan unas cuantas hileras para que vean cuántas madejas se van a llevar, y ya de ahí pueden hacer el cálculo. También depende si quieren hacerlo para alguien, bueno, de tamaño chico, mediano o grande, y qué tan largo lo quieren, es como se va a hacer esta cola de sirena. ¿Sí? Entonces el gancho que se va a utilizar es de 4 milímetros, en este caso puede ser 4.5, puede ser 5, dependiendo otra vez de cómo ustedes tejan. Acuérdense que si tejen muy guango, pues es necesario un gancho más pequeño, y si se teje muy muy apretado, pues necesitan un gancho más ancho, más grueso, perdón. Entonces, dependiendo, el bebé batik Burkum dice que se teje con un gancho, bueno, una aguja del 4 al 8, dependiendo, ¿verdad? A mí me encanta este, y creo que se van a acomodar solitos los colores como lo ven aquí en esta. Así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar la labor de nuestro trabajo, ¿sí? Haciendo esta orilla, esta primera orilla la vamos a realizar con 153 cadenas, ¿sí? Para comenzar vamos a hacer nuestro punto deslizado, nuestro nudo aquí deslizado, una primera cadena para que quede el deslizado, y a partir de ahí vamos a contar 153 cadenas, 2, 3, 4, para hacer toda la orilla y la base de nuestra cola de sirena. Para partir de ahí, ¿sí? Ya que hicimos las 153 cadenas, yo por cuestiones de, obviamente, de espacio, del video, de tiempo, no les voy a grabar hasta que termine las 153 cadenas, pero ya que ustedes las terminen, las 153, vean cómo se va acomodando el color. Me encantan estos estambres, que son los inteligentes. Sí, van a contar 3 de regreso, 1, 2, 3, y en el tercero vamos a comenzar también toda esta base, que si ustedes se fijan son puros puntos altos. Alrededor, toda la cadena de regreso va a llevar puntos altos. Entonces es 1, 2 y en el tercero lo metemos en la tercera cadena, lo sacamos, 1 y 2, otra vez, lazamos, lo metemos en la siguiente cadena, lazamos, nos quedan 1, 2, 3, volvemos a lazar, sacamos 2 y volvemos a sacar 2 y ya. Entonces nos tienen que quedar toda esta línea de regreso, son los puntos altos. Una vez más, lazamos, metemos en la siguiente cadena, sacamos, lazamos, sacamos 2 puntos, lazamos, sacamos otros 2 puntos, y así todo esto que va de regreso va a ser la base para la cola de sirena. Es importante, como les decía al principio, que hagan una prueba
de cuánto les va a rendir su madeja, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces en los tutoriales pues nosotros decimos cuántas madejas nos llevamos, pero para el proyecto que nosotros estamos haciendo. Pero no debemos olvidar que cada tejedora tenemos una mano diferente, lo hecho a mano queda completamente diferente. Entonces, sí es muy importante que primero veamos cuánto nos rinde con el gancho que estamos usando, con la madeja, el tipo de madeja que estamos usando, ¿sí? Y nuestra mano, cómo es que nos va a rendir nuestro estambre. Ay, aquí ya se me zafó. Sí, pero no se desesperen. Acuérdense que tejer es de guapas. Y las guapas tenemos mucha paciencia. Entonces, de regreso van a hacer sus puntos altos. Aquí más o menos se nota todos los puntos altos, que va a ser precisamente este como un resortito, que va a ser ya la base para hacer las conchitas. Voy a hacer unos cuantos más, lazo, meto en la cadena, lazo y saco dos puntos, lazo y saco otros dos puntos para hacer el punto alto. Aquí vamos de nuevo. Muy bien, regresamos. Espero que ya hayan terminado sus 150 puntos altos de regreso, que es como nuestro resorte. ¿Sí? Ya que terminamos, que llegamos a la orilla, vamos a voltear nuestro tejido. Pero primero vamos a hacer tres cadenas. Dos, tres. Hicimos tres cadenas, volteamos el tejido. Y en este mismo punto vamos a hacer otros dos puntos altos para que nos queden el primer motivo. Uno y dos. Entonces nos van a quedar una, dos, tres. Perfecto, vamos a contar, vamos a saltarnos dos puntos. Uno, dos, y en el tercero vamos a hacer un punto bajo, ¿sí? Y entonces vamos, esta es la mitad de la primer conchita. Vamos a volver a saltarnos dos puntos, uno, dos, y en el tercero vamos a hacer cinco puntos altos en el mismo punto. Uno, cinco. Y esa va a ser nuestra primera conchita, ¿sí? Nos vamos a volver a saltar dos, una, dos puntos, y en el tercero vamos a hacer el punto bajo, ¿sí? Así vamos a comenzar con la primera hilera, que es esta que tenemos aquí. Después de nuestros puntos altos, vamos a empezar ya las conchitas. Vamos a repetir el motivo por toda la hilera, ¿verdad? Entonces es, nos saltamos 2, 1, 2, y en el tercero vamos a hacer 5 puntos altos. Sí, esta es nuestra segunda conchita completa. Nos saltamos 2, 1, 2, y nos vamos al tercero. Y así nos vamos toda la hilera, ¿sí? Siempre no se olviden de contar para que les quede exactamente cada una de las conchitas. Iniciamos, el primero tiene que ser tres cadenas con dos puntos altos para que sea como la mitad de la conchita. Nos saltamos dos, uno, dos puntos, uno, dos, hacemos un punto bajo, nos saltamos dos, uno, dos. Y en el tercero hacemos 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, nos saltamos otra vez 2 puntos, 1, 2, en el tercero hacemos un punto bajo, nos saltamos 2, 1, 2, y en el tercero volvemos a hacer nuestros 5 puntos altos, que es la conchita, y así queda, otra vez nos saltamos 1, 2, el punto bajo, 1, 2, la conchita, 1, 2, el punto bajo, 1, 2, la conchita. Y así nos tiene que salir pues toda la primera hilera, ¿sí? Que es lo que ustedes ven aquí.
estos son los puntos altos, esta es la cadena, los puntos altos y la primera hilera de las conchitas, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a hacer el regreso? El regreso, ahorita les voy a decir ya con esta que está empezada, cómo es que llegamos de un extremo al otro extremo. Muy bien, aquí ya estoy por terminar este extremo, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, me falta esta, me salto 1, 2, le doy el punto bajo, 1, 2, y aquí hago mis 5 puntos altos para hacer la conchita. Y 5, muy bien. 1, 2, y en el tercero voy a hacer el punto bajo que lleva. Estoy terminando una vuelta. Cuando termino aquí en la vuelta, ¿sí? Como voy a dar, voy a irme de regreso, estoy terminando en un punto bajo. Entonces voy a subir las tres cadenas. 1, 2, 3, porque voy a iniciar haciendo la mitad de la conchita. Ahora sí, voy a hacer el cambio, voy de regreso, hago dos puntos altos en el mismo punto, 1, 2, ¿sí? Y cuento otra vez, 1, 2, y me va a quedar el punto, este ya es para las vueltas 2, por ejemplo, la segunda vuelta de las conchitas, me va a quedar aquí 1, 2 y me va a quedar justo en el centro para hacer el punto bajo. Y aquí se complementa. Entonces otra vez me salto 1, 2 y aquí ya me toca hacer la primera conchita. 1, 5. Me vuelvo a saltar 1, 2 y me va a quedar el punto bajo justo en la mitad de la siguiente conchita que ya hice abajo, y así voy a ir y venir, ir y venir. Ya vimos cómo terminé una y cómo empiezo la siguiente, ¿sí? Voy y vengo con el mismo motivo haciéndolo muchas veces. Y 5, ven cómo este estambre está padrísimo, se va acomodando con diferentes colores cada uno, ¿sí? Así es como se termina esas rondas hasta que vayamos y vengamos. ¿Cuántas hileras voy a hacer? Pues depende del tamaño que ustedes quieran de la niña o la persona que le vayan a hacer esta cola de sirena, ¿sí? Puede ser que la midan, si tenemos disponible a alguien para que lo midan, lo pueden medir del tobillo hasta la cadera, para que le tape la cadera, y ahí, a partir de ahí vamos a iniciar la cola, ¿sí? Si tienen oportunidad de medirlo, por eso es que varía el número de madejas que se va a utilizar. En este caso estamos haciendo una cola de sirena para un adulto, por lo tanto le calculamos unas 12 madejas, pero pueden ser menos, pueden ser más, dependiendo del tamaño que ustedes la quieran hacer. Sí, 1, 2, el punto bajo, y voy de regreso, 1, 2, y hago el motivo de 5 puntos altos. Y ahorita, ya que termine de hacerlo, por cuestiones de tiempo, pues voy a saltar poquito para que vean cómo es que terminamos esta, cómo es que terminamos y comenzamos esta vuelta y la siguiente. Muy bien, aquí estoy a punto de terminar ya con el tejido. Estoy en un punto bajo, me salto 1, 2 y voy a hacer el motivo de 5 puntos altos. 1,
5, me voy a saltar 2, un 2, hago el punto bajo y voy a saltar 1, 2 y aquí voy a acabar como comencé el otro, con 3 puntos altos, 1, 2 y 3, que es la mitad de mi conchita, ¿sí? Aquí me queda una mitad de una conchita y aquí me queda la conchita completa. Voy a hacer otra cadena para seguir y darle la vuelta a mi tejido, que yo ya lo tengo muy grande. Sí, le doy la vuelta a una cadena y aquí mismo hago el punto bajo con el que inicio. Entonces me voy a saltar 1, 2 y en la siguiente comienzo el motivo de 5 puntos altos. Y 5. De esta manera es que voy a ir y venir y sigo con la puntada normal. Voy a ir y venir, ¿sí? Para una cola de sirena tamaño grande, digamos. Ay, aquí lo estoy dando vuelta. Para una cola de sirena de tamaño grande tenemos lo que es la cadena, los puntos altos, comienzo las conchitas y vamos a contar más o menos 75 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67. Y hasta este momento llevo 6 madejas y me faltaría terminar la séptima madeja. Ya depende del tamaño que ustedes quieran hacer. Es del tamaño. Recuerden, mídanse desde el tobillo hasta la cadera o hasta donde quieran que les tape la cola de sirena, para poder hacer el tamaño ideal. A partir de yo la voy a hacer de 75 conchitas de alto, de vueltas, y después de ahí nos vemos para ver ya comenzar cómo vamos a hacer la cola de sirena ya al final. Bien, cuando terminamos esta vuelta 74, en este caso que es talla grande, ¿sí?, vamos a empezar a trabajar en círculos. Vamos a trabajar ya para terminar y para empezar a cerrar la cola de la sirena. Vamos a trabajar en círculos. Entonces, el siguiente que vamos a tener es nuestro punto bajo. Vamos a hacer como si completáramos aquí la conchita, ¿verdad? Y ya que hicimos el punto deslizado, vamos a contar 1, 2 y en este vamos a empezar a hacer nuestra siguiente conchita. 5 puntos altos. 1, 5. Y a partir de ahí, así tal cual como lo hemos trabajado, solamente que vamos a trabajar en círculos, vamos a seguir las siguientes vueltas, ¿verdad? Aquí vamos a continuar con el motivo. 1, 2. Y en el tercero es el punto bajo. Para contar 1, 2 y en el tercero otra vez son los pilares para hacer la conchita. Cero. Y así nos vamos toda la vuelta. Recuerden que ya esta vuelta la vamos a trabajar en círculos, ¿sí? Y nos vemos en la siguiente cuando vayamos a volver a pasar por este primer punto para ver cómo sigue, ¿sale? Muy bien, estamos terminando esta vuelta. Voy a hacer, este es el primer pilar. Cada vez se pone más pesada, entonces, bueno, aquí está. Dimos todo esto en vueltas. Entonces, ahora vamos a hacer el primer decremento. ¿Cómo es esto? Acuérdense que estas eran como una misma conchita de 5 motivos. Vamos a hacer aquí punto bajo y aquí otra vez nos tocaría otro punto bajo.
y este sería nuestro primer decremento, ¿verdad? Y ya de aquí otra vez hacemos una, dos, y volveríamos a hacer el motivo otra vez de los cinco pilares. Uno, y cinco. ¿Ven? Entonces de aquí, donde se juntaban las dos para hacer una conchita, es punto bajo y luego nos vamos a lo más alto de del siguiente motivo, punto bajo, y luego ya comenzamos otra vez a hacer los motivos hacia alrededor, y esta vuelta es nuestro primer decremento, ¿verdad? Aquí es, entonces otra vez le vamos a dar toda la vuelta, donde ya estamos pegando el mismo, ya estamos trabajando en círculos. Muy bien, pues ya hicimos toda la vuelta. Sí, ya terminamos. Aquí está. Ahora, vamos a continuar. Antes de llegar ya a donde ya conectamos, pues vamos ahora a hacer un decremento. Aquí lo que vamos a hacer es que te queda una concha de este lado y otra concha de este lado, ¿verdad? Y aquí es donde hicimos la unión. Entonces nos vamos a ir como si fuéramos a terminar esta conchita a la mitad, que son una, dos, y agarramos la cima de esta conchita y retenemos aquí el primer punto. Entonces nos vamos a saltar todo esto y a la cima de la siguiente conchita lo vamos a unir. Y aquí ya tenemos tres. Lo único que vamos a hacer es como si fuera el punto bajo, pero de esas tres. Y de esta manera ya las unimos. De nuevo nos vamos a saltar uno, dos, y entonces aquí vamos a empezar la siguiente vuelta de las conchitas ya normal. Sería nuestra primer torrecita del motivo. Una, cinco. Entonces aquí ya hicimos nuestro segundo decremento y así vamos a terminar toda la vuelta hasta que regresemos a este punto, porque la siguiente vuelta ahí sí va a estar llena de decrementos, entonces hay que poner mucha atención. Entonces aquí ya nada más seguimos con nuestro patrón normal, nuestros siguientes, igual como lo hemos estado viniendo haciendo, todas las siguientes conchitas las terminamos, ¿está bien? Ese fue nada más el decremento de esta cima de esta conchita a esta cima de esta conchita, y luego continuamos con nuestros motivos, ¿vale? Muy bien, ya llegamos aquí, acuérdense que estamos dando vueltas ya a este punto de la última conchita. Vamos a agarrar el punto de esta conchita, este es uno, ¿verdad? Normal. Y acuérdense que aquí ya llegamos a la unión, ¿sí? Cuando llegamos a la unión, lo que vamos a hacer es, aquí en este punto de aquí, vamos a hacer el motivo normal, ¿sí? El motivo normal, que son las cinco torrecitas, es uno, cinco. Entonces ya tengo aquí mi conchita. Lo que voy a hacer es que esta ronda va a ser de puras disminuciones. Entonces va a ser, voy a contar 1, 2 y voy a agarrar la cima de la siguiente, perdón, estas dos, la cima de la siguiente conchita 1, y voy a hacer como le hice aquí. Voy a saltarme hasta la siguiente cima de la siguiente conchita, que sería esta, mira. Entonces otra vez aquí tengo
tres de los puntos bajos, y aquí voy a cerrar mi punto con estas tres. Entonces, este es el primer decremento, ¿sí? Así las uní ya. Esta es ya la parte baja de la cola de sirena. Y esto ya se puso más pesadito. Eso ya me cuesta un poquito más de trabajo moverle. Y vamos, ya que llegamos a la cima, volvemos a hacer nuestro motivo. Una, dos, tres. Y aquí en el tercero, otra vez nuestra conchita de cinco torrecitas, ¿verdad? Uno. Cinco. Ya quedó este cinquinto aquí. Ahora vamos a saltar. Una, dos. Y tomo la cima de la siguiente. Y otra vez me voy a saltar hasta la cima de la siguiente. Originalmente aquí iría otra vez el motivo, ¿verdad? Pero nos vamos a saltar. Una, dos. Y en este, otra vez tengo aquí las tres lazadas listas y voy a volver a disminuir, ¿sí? Disminuyo y otra vez en el siguiente punto que me podría tocar para hacer la siguiente conchita, ahí cinco, ¿sí? Y aquí vuelvo a hacer el decremento con esta y vuelvo a jalar aquí. Estas dos conchitas las uno y vuelvo a hacer uno. Y así es toda la vuelta, ¿sí? Vamos a unir las dos conchitas y en vuelta vamos a hacer una. Así es toda la vuelta de esta, ¿sí? Hasta llegar y finalizar, volver a este punto, ¿verdad? Hay que dar toda la vuelta. Muy bien, para esta vuelta, después de haber hecho todos los decrementos en toda la vuelta anterior, en esta parte lo que vamos a hacer es la siguiente vuelta, ya llegué aquí a la mitad, en esta parte lo que vamos a hacer es otra vuelta, pero sin hacer disminuciones y nada, toda la vuelta normal, como el patrón que hemos venido trabajando. Aquí yo junté mis últimas dos conchitas. Entonces aquí es una, dos. Y aquí ya voy a hacer lo que es la conchita. Es un... Y cinco. Recuerden que esta vuelta que sigue es normal, como el patrón que hemos venido trabajando en toda la cola de sirena. Normal, toda la vuelta normal y nos vemos de regreso. Bien, la siguiente ronda de la siguiente vuelta, ya que terminaron esa, la siguiente vuelta va a ser otra vuelta sin disminuciones, otra vuelta así para darle aquí alrededor. Vean cómo ya se está comportando, ¿sí? Entonces la siguiente ronda va a ser sin disminuciones y nos vemos en la siguiente. Bien, vamos a llegar a esta parte donde otra vez ya estamos llegando a donde iniciamos. Y esta siguiente vuelta, acuérdense que va a ser de disminución, ¿sale? Entonces aquí voy a llegar a la parte más alta de la corona y voy a unir estas dos conchitas, ¿verdad? Entonces voy a agarrar la parte más alta y uno aquí las tres. ¿Por qué? Porque entonces aquí está todas las uniones desde que comenzamos a unirlo hasta acá, y esta vuelta va a ser vuelta de disminuciones. Hacemos la conchita normal, cinco,
Y acuérdense, la siguiente parte entonces va a ser de disminución para juntar estas dos conchitas. Una, dos, este es el punto más alto de una conchita. Una, dos, el punto más alto de la siguiente conchita. Y la subo. Y esta es una disminución. Toda la vuelta va a ser de disminuciones. Cada vez nos queda pues más pequeño esta parte. Ya estamos cerrando, ya casi terminamos. Así que vamos a hacer esta vuelta de disminución. Y nos vemos de regreso. Bien, las siguientes dos vueltas van a ser sin disminución. Ya nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 conchitas. Ya vamos aquí, esta parte de la mitad. Entonces, estas dos vueltas que siguen van a ser conchitas alrededor sin disminución. Y la última va a ser con disminución. Entonces, nos vemos al iniciar. Al terminar las dos vueltas sin disminución, ¿sale? Para hacer la de disminución. Muy bien, pues ya terminamos las dos vueltas y nos queda así. Ya realmente es un poquito ya difícil de manejarla. Aquí llegamos aquí a la mitad y queda así. Entonces la siguiente vuelta, lo que vamos a hacer es hacer las disminuciones. Vienes desde la punto más alto de la conchita, haces tus 5 doble crochet. Bueno, hay muchas formas de decirles, ¿verdad? O pilares también les dicen. 3, 5. Te vas, cuentas 1, 2, lo metes en el punto más alto, es 1, y haces la disminución con el otro punto más alto de la siguiente. 1, 2 de la siguiente conchita. Tres, y los reúnes. Y así haces la disminución. Todo eso es alrededor. El siguiente sí va. Vas a formar una conchita. Cinco. Y otra vez vas a hacer una disminución en el punto más alto de la siguiente conchita. En el siguiente punto más alto de la siguiente conchita. 3 y juntos. Y así te va disminuyendo, ¿verdad? Creo que ya se vuelve bien difícil ya manejarlo. Aquí estamos otra vez en donde comenzamos. Ya. Y para terminar aquí en el punto más alto, nos van a quedar 1, 2, 3. No importa, aquí ya en este punto vamos a hacer otra disminución para reunirlos y entonces nos van a quedar estos dos. Aquí ya le vamos a hacer una cadenita, lo cortamos lo suficientemente largo, ¿sí? Lo vamos a cortar lo suficientemente largo para poder reunirlos aquí. Haces con la aguja y ahorita lo vemos cómo lo reunimos. ¿Para qué? Aquí está. Esto tiene que quedar aquí en medio y lo vamos a unir porque ya va a ser la cola de nuestra sirena. Bien, pues aquí ya terminamos y la vamos a unir. Aquí está. Ya lo vamos a unir con la aguja estambrera, solamente para que quede pues unida, porque aquí van a ir los pies. Entonces, ya que lo unimos aquí,
con una aguja, es muy rápido esto. Les aseguren que quede muy bien cerradita y con eso terminaríamos ya lo que es la parte más larga de la cola de sirena. Ahí está. Así queda. Y ya lo que sigue es pues la cola de la sirena. Es esta. Ahorita les hago una toma larga para ver cómo queda. Aquí van los pies. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar la parte de la cola, en donde vamos a hacer una tira de 43 cadenas. Bien, pues tenemos aquí ya las 43 cadenas hechas, entonces vamos a hacer puntos altos. Vamos a empezar en el cuarto punto de regreso, es 1, 2, 3, y en el cuarto vamos a hacer el primer punto alto, que es lo que hemos estado haciendo también en los motivos de las conchitas de la sirena, es 1, y así en cada uno hacemos un punto alto en toda la tira de la cadena. Ya que tenemos las 40 puntos altos aquí, son 40 puntos, entonces lo que vamos a hacer es voltear nuestro tejido y vamos a subir 3 cadenas, 1, 2, 3, lo volteamos y aquí en este mismo vamos a hacer, pero vamos a hacer una disminución. ¿Cómo se hace la disminución? Y lo vamos a tomar solamente con este lado del punto. 1. Vamos al azar otra vez. Vamos a agarrar el siguiente. Aquí ya los tenemos. Sacamos 2. Tenemos 3 puntos. Y sacamos 3. Esta es una disminución. Y ya. Todo lo demás. Solamente vamos a agarrar por el punto que está de este lado, un punto nada más para que nos quede en relieve, y hacemos todos los demás de uno por uno, punto por punto, hacemos un punto arriba. Ya tenemos esta tira, ¿verdad? Ya terminamos esta vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3. Si se fijan, quedó aquí todo esto con relieve, así que vamos a darle vuelta al tejido. Cuando le damos vuelta al tejido, vamos a dar de regreso igual en puntos altos, utilizando solamente la hebra de atrás, así todo hasta llegar a este punto, donde dejen, espérenme ahí en 2 puntos antes de llegar al final, porque ahí vamos a hacer otra vez la disminución. ¿Sale? Entonces, un punto alto en cada uno, utilizando la hebra de atrás solamente. Y nos vemos cuando llegue hasta ahí. Ya llegamos al final de esta tercera vuelta. Entonces dejamos 2 cadenas libres para hacer la disminución. Acuérdense cómo la hacemos, es una lazada, meto en la hebra y lo saco. Te quedan 2 puntos aquí, hago otra lazada, meto la hebra y saco y me quedan 4. Lazo, saco 1, saco los 2, perdón, y me quedan 3, lazo y saco este. Y así me quedan estos 2 en uno mismo. Esa es una disminución. ¿Sale? Entonces voy a subir 1, 2, 3. Y voy a voltear mi tejido, mi proyecto. Y si se dan cuenta, pues aquí ya está saliendo
en relieve, una para acá y otro para acá. Entonces eso le va a dar como las aletas de la sirena. Esta que va, acuérdense que de este lado van las disminuciones, así que aquí me toca hacer una, dos, de estos dos puntos, uno solo, hacer una disminución. Entonces hago la lazada, voy a agarrar la hebra de atrás, lazo y me quedan dos puntos. Hago la lazada, meto por la hebra de atrás, me quedan tres puntos, saco dos, me quedan tres y saco los tres. Y entonces aquí ya me queda otra vez la disminución. A partir de ahí, otra vez hago puntos altos en cada punto, por toda la tira. Y así me voy a ir. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a irme así hasta hacer 14 vueltas. ¿Sí? Recuerden, voy para allá y hasta acá es normal, pero de regreso tengo que hacer de este lado siempre las disminuciones. 14 vueltas, 1, 2, 3, 4. Me faltan 10 vueltas más y de este lado, siempre que esté de este lado, me van a quedar disminuciones. ¿Sale? Entonces vamos a hacer esas vueltas y cuando vayamos en la 14 nos vemos. Muy bien, pues aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos faltan 2 para llegar a la 14. Pero ¿por qué me detuve aquí? Antes de continuar, quiero que sepan que ese es el número de vueltas que yo quiero ponerle porque para que la aleta se vea diferente. Pero ustedes pueden llegar hasta la vuelta 11 y hacer el siguiente paso. Si se fijan, de este lado están las vueltas en donde estamos dando las disminuciones, ¿sí? Que empezamos desde aquí, hacer las disminuciones, 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 disminuciones. Ya sea al principio de la vuelta o al final de la vuelta, según nos toque. Y por ejemplo, en este lado que queda todo derecho, en este no lleva disminuciones. ¿Por qué es esto? Porque al final lo que va a pasar es que vamos a hacer la aleta que quede en diagonal, ¿sí? Y entonces ustedes pueden darle la inclinación que quieran, pueden darle más vueltas para que esta aleta quede hasta abajo o hasta ahí pueden dejarla. Es a su gusto, a lo que ustedes quieran. Entonces hay que seguirle. No, yo le voy a dar hasta la vuelta 14 para que quede un poco más pronunciada y en la vuelta 15 ya veremos cómo es que esta disminución va a quedar. Vamos a hacer una disminución y después otra disminución para que quede pronunciada el pico y luego vamos a empezar de ahí en adelante. Las otras 14 vueltas van a quedar para que quede de manera simétrica. Bien, ya terminamos entonces la vuelta donde hicimos los dos disminuciones juntas. Entonces subimos con una cadena, con tres cadenas y luego hacemos todos los puntos altos en todo. Seguimos trabajando en relieve para que salga así. Y ahora dejamos los dos últimos puntos libres. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer ahora ya los aumentos. Entonces vamos a hacer en el mismo punto, vamos a hacer dos altos. Entonces este es el uno, el primero y el segundo. ¿Sí? Ahora en esta otra que nos queda aquí, otra vez es el primero y el segundo. Y entonces aquí ya nos queda, ya va incrementando, ¿verdad? Subimos con tres cadenas, una, dos, tres, le damos vuelta a nuestro trabajo y ahora vamos a hacer otra vez dos en el mismo punto, los puntos altos. Entonces el primero y el segundo. El siguiente punto es el primero y el segundo.
y ya todo lo demás va a ser un punto alto en cada punto. Esto es para que se note mucho más, ya que va a ir creciendo, ¿sí? Ahí se va a ir notando más. Entonces, al finalizar de este, cuando finalicen esta vuelta, suben con tres cadenas otra vez y de regreso, y nos vemos de regreso para ver cómo va incrementando. Acuérdense, de este lado van los incrementos y de este otro lado van los normales, los altos. Incrementos y normales para que exactamente vaya a la par de este. ¿Sale? Aquí ya subí con tres puntos, hice un punto alto en cada uno. Me quedan dos puntos aquí libres, entonces lo que voy a hacer es el punto alto normal. Y en este último punto voy a hacer dos puntos en ese último punto. Pues, uno y dos. ¿Sí? Este. Ahora, otra vez voy a subir con tres puntos altos. Le doy vuelta a mi proyecto. Y acuérdense que voy a hacer dos puntos en el primer punto. Y ya todo lo demás, aquí como se me terminó mi estambre, hice toda la vuelta. Hice un nudito, por eso se ve así. Al final hay que rematar estos nuditos para que no queden así por fuera. Bueno, entonces voy a dar un punto alto en cada uno. Llego aquí a este, vuelvo a subir tres puntos y voy de regreso para que aquí al final, otra vez, antes de terminar este punto, hago un incremento. Y así voy ronda por ronda hasta que me quede del tamaño del otro lado. Muy bien. Sí, así lo puedes ver, porque a veces si ustedes hacen la cola un poquito más ancha, un poco más angosta, pues ustedes nada más vean que hicieron, que les vaya a quedar como un espejo del mismo tamaño, ¿sale? Muy bien, pues aquí ya llegamos a la aleta, que es la mitad. La mitad, bueno, es una antes de llegar a la mitad. Ustedes la van a doblar así y les va a quedar el tamaño. Aquí me falta una vuelta. ¿Sí? En esta vuelta ya no se hacen aumentos. Lo que se hace es un punto alto en cada punto y ya para terminar. Eso es lo que se hace en esta última vuelta. Entonces subes con las tres cadenas y se da un punto alto en cada una. Y de ahí, ya terminando, regresamos por... Muy bien, ya terminada entonces la pieza. Aquí ya la vemos terminada. Entonces vamos a hacer una cadena y entonces vamos a hacer un punto bajo así alrededor de toda, ¿verdad? Es nada más para hacerle un adorno. Si no quieren hacerlo, está bien, está correcto. Pero es para darle un acabado, pues, diferente. Sí, entonces le vamos a dar así alrededor, punto bajo, un punto bajo por cada punto, alrededor. Como podemos ver, pues ya dimos todo el contorno, le dimos punto bajo a todo el contorno. Ya se le dio todo el, aquí todo alrededor, ¿sí? Entonces ya cuando terminemos donde comenzamos, vamos a dar una cadena y vamos a voltear nuestro proyecto
porque lo que vamos a hacer toda esta parte es hacer disminuciones para que la cola se frunza de esta manera, se junte, y entonces a la hora de acomodarlo pues quede así, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues puras disminuciones. La primer vuelta va a ser de disminuciones. Hicimos la cadena, entonces es lazada, lazada, y lo reunimos. Ok, entonces el siguiente es lazada, lazada, nos quedan tres puntos y lo unimos. Siguiente es lazada, lazada y los unimos. Y así en todo el contorno este de arriba, que es el que va a ir pegado a la cola que ya tenemos hecha. Entonces otra vez, y ahorita nos vemos para ver cómo va quedando. Se va a ir frunciendo, no hay problema, es parte como pues del efecto que se le va a ir dando a la colita. Muy bien, pues ya dimos las primeras disminuciones. Otra vez vamos a dar aquí una cadena, volteamos el proyecto y vamos a dar esta vuelta también, va a ser de disminuciones. Ya vieron cómo se va frunciendo. Entonces un punto bajo, un punto, bueno, lazada, lazada y disminuye. Y otra vez lazada, lazada y disminuye. Bien, ya está quedando aquí como la colita. Ahí se puede ver bien, ya está quedando ahí la colita. Entonces ya vamos a hacer otra vez una cadena, volteamos el proyecto. Sí. Y aquí lo que vamos a hacer ahora sí es un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y aquí ya se frunció, ¿verdad? Aquí ya se frunció, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. Aquí, si quieren volver a hacer otro, está perfecto. Pueden acomodarlo también así, o en realidad, bueno, sería, este sería el frente. Pueden hacer otra de disminuciones para que quede más cortita y más fruncida, o ya podemos proceder a pegarla a la cola. Esa ya es elección de ustedes. La verdad es que miren cómo se va acomodando. Bien linda. Espero que salga ahí a cuadro toda completa. Ahí ya queda muy linda, ya se está acomodando. Entonces se puede hacer otra ronda de un punto bajo, disminución, un punto bajo, para que quede más cortito, y entonces toda esta parte se va a pegar a la cola, y ahorita lo vamos a ver. Y así es como terminamos nuestro proyecto de la cola de sirena. Si tú también lo haces, compártelo con nosotros, suscríbete por favor a nuestro canal, y pues te agradecemos tus sugerencias, tus comentarios, todo. Muchas gracias por conectarte a este canal de YouTube. Mi nombre es Jacqueline Stephanie y nos vemos hasta la próxima. Bye.